Petrobras confirma hallazgo del yacimiento de gas más grande de Colombia. Este tamaño es comparable al icónico campo de Chuchupa, que ha sido una fuente clave del combustible para el país desde su descubrimiento. Durante la séptima cumbre de petróleo y gas, la compañía Petrobras, socio de Ecopetrol, confirmó que en el proyecto Offshore Sirius, antes Uchuva, hay más de 6 TCF de recursos. Este tamaño de yacimiento es comparable al icónico campo de Chuchupa, que ha sido una fuente clave de gas natural para el país desde su descubrimiento. Chuchupa, ubicado en el norte de Colombia, ha sido una fuente crucial de gas natural desde su inicio de producción en 1979. A lo largo de sus más de 45 años de operación, este campo ha proporcionado entre 5 y 5.6 terapias cúbicos de gas, convirtiéndose en un pilar fundamental para la matriz energética del país. Aunque actualmente se encuentra cerca del final de su ciclo productivo, sigue siendo una fuente importante para el suministro nacional. El hallazgo en Sirius es considerado como uno de los más importantes en la industria energética colombiana. Representa una oportunidad clave para fortalecer la autosuficiencia. Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, los 6 TPC representan al menos 2.5 veces las reservas probadas en el actuales del país. Petrobras y Ecopetrol son responsables del principal descubrimiento offshore de Colombia, que es Sirius. Estamos cumpliendo con la sostenibilidad energética que necesita el país. Este proyecto puede garantizar la seguridad energética por décadas. Sirius, antes Uchuva, tiene reservas por 6 terapias cúbicos, un tamaño que solo se compara con el campo Chuchupa que le ha dado gas natural a Colombia en los últimos 45 años, aseguró Rogelio Suárez, gerente general de activos exploratorios de la compañía. En este contexto, la diversificación de la matriz energética se vuelve esencial, ya que el consumo global de energía está en aumento. Lo que se observa es la diversificación de la matriz energética para satisfacer la demanda global que está en constante crecimiento, pues las fuentes fósiles coexistirán con las renovables en una economía de bajo carbono, mencionó Suárez. El proyecto enfrenta desafíos legales que podrían afectar su desarrollo. Uno de los aspectos más significativos es la orden judicial emitida el 13 de septiembre, donde un juez del Juzgado Cuarto Laboral del Distrito Judicial de Santa Marta ordenó a Ecopetrol, al Ministerio de Minas y Energía y a Petrobras suspender la exploración del Pozo Uchuva 2. Estos aspectos legales pueden retrasar el inicio de la producción del proyecto Sirius, que se espera comience en 2029. De nuestras vidas comienza el día en que nos volveremos silenciosos sobre las cosas que importan. Pues esa es la razón por la que yo estoy en la política, porque yo creo que hay cosas que importan y esas son las cosas por las que todos tenemos que luchar. Lo que pasa es que en la política estamos hoy cruzados por un problema grandísimo, las redes sociales, que han servido para muchísimas cosas, pero también han llevado a la trivialización de la política pública. Hoy la gente cree que basta tener voluntad o que a uno le gusta el personaje y que eso ya significa que va a lograr hacer las cosas. Y entonces los políticos estamos sometidos a una cosa que es ganar las elecciones, y a la gente le ha dejado de importar y ha dejado de ver que ganar las elecciones no es lo importante. Uno gana las elecciones para poder gobernar bien, para poder transformar la vida de los ciudadanos. En un país como Colombia, entonces uno ve el debate político viendo a ver quién es el que más mal habla de Petro, y claro que habría mil cosas que decir, pero no hablamos de los 5.700.000 colombianos que están en pobreza extrema, que están acostando a sus niños con hambre. Y no hablamos de 3 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, y que significa que vamos a tener en nuestro boom demográfico un empobrecimiento económico. Y no estamos hablando del hecho de que cuando hablamos de la economía, hablamos así: 56% de la economía está fuera de cualquier posibilidad de política pública, y de ahí depende el empleo de la gran mayoría de los colombianos. Entonces yo creo que el nuevo liderazgo se refiere a cómo uno logra equilibrar esa necesidad de complacer a ese electorado que hoy es dueño de su celular y que quiere tomar decisiones, pero también a no renunciar el hecho de que el liderazgo significa poderle proponer a las sociedades un camino distinto. Porque cuando una sociedad quiere irse al precipicio, uno tiene que ser capaz de decir, por ahí no vamos a llegar a ninguna parte. Porque yo creo que Colombia sí tiene muchísimas oportunidades, pero en medio de esta polarización tremenda, estamos dejando de hablar de lo importante. Y lo importante es cómo vamos a lograr que Colombia salga adelante. Y salir adelante significa que seamos capaces
de construirle a esos colombianos un futuro donde todos los colombianos se quieran quedar. Yo he pensado mucho en esto, porque uno dice, ¿qué nos podría unir a tantos que pensamos tan distinto y que vemos en Colombia tantas diferencias? Y pienso que nos une el deseo de construirle a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país donde se quieran quedar. Un país donde uno nazca y sus oportunidades no dependan de cuánta plata tienen sus papás, sino de las oportunidades que hemos sido capaces de construirle, porque Colombia es un país lleno de futuro. Gracias, señora. Centro Democrático plantea acudir a la comunidad internacional por caso Uribe, luego de que el expresidente se retirara de la audiencia preparatoria del juicio en su contra por los delitos de soborno y fraude procesal, argumentando falta de garantías. Su partido anunció que si no es aceptada una tutela que presentará hoy su defensa, acudirán a instancias internacionales. A través de un mensaje en X, el Centro Democrático se sumó a las reacciones frente al desarrollo de la audiencia preparatoria del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por los presuntos delitos de soborno, soborno a testigos y fraude procesal. Se trata de una defensa al exmandatario luego de que este se retirara de la diligencia, señalando que no tendría garantías porque la juez negó un aplazamiento para que su defensa pudiera revisar el contenido del computador y el celular del testigo clave del caso, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Ese computador y ese teléfono se pudieron conocer el lunes a las 6 p.m. En 36 horas era imposible hacer el peritazgo. Abogados del expresidente presentarán tutela con medida cautelar mañana. Si niegan la tutela, dejan a Álvaro Uribe sin pruebas y facilitan su condena, dijo la colectividad en la noche de este miércoles. A renglón seguido, anunciaron que, de presentarse dicho escenario, rápidamente se acudirá a la comunidad internacional para denunciar la flagrante violación a las garantías procesales. En el caso hay un antecedente. Los relojes grabadora que utilizaron contra Cadena los vaciaron en una USB, ahora entregaron los relojes y estos aparecen alterados. El pronunciamiento se suma al que había hecho la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que representa a Uribe ante organismos internacionales de derechos humanos. En un comunicado, los defensores anunciaron que la decisión de la jueza vulnera el derecho al debido proceso, por lo que acudirán a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, no me pueden dejar a mí sin pruebas, señora juez. Lo que se está pidiendo es un descubrimiento probatorio con todas las garantías. En la audiencia del 6 de septiembre específicamente se pidió que se necesitaba tener acceso al computador y al teléfono de Juan Guillermo Monsalve, dispositivos que habían sido decomisados por la Corte Suprema de Justicia, dijo Uribe ayer en la diligencia. Según el abogado titular de Uribe, Jaime Granados, hoy a las 8 de la mañana harán una rueda de prensa para anunciar la erradicación de una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, esto con el fin de proteger los derechos fundamentales del expresidente. Entre tanto, es de destacar que la negativa de la jueza tiene que ver con que, por un lado, no debe haber más demoras en el proceso. Y, por otra parte, porque, para ella, la defensa ya tuvo tiempo suficiente para analizar el material probatorio. Una frase de Nelson Mandela: un líder no puede simplemente tener una visión, debe tener la capacidad de hacer que esa visión se convierta en realidad. Escogí esta frase, que además es una frase que varios líderes de alguna manera reformulan, porque tiene dos conceptos fundamentales que además hoy son absolutamente oportunos. Un líder debe tener visión, pero la visión sola, sin acciones, se vuelve ilusión. Tiene que tener capacidad de hacer la realidad. Tiene que poder soñar en grande y movilizar a un país, inspirar a un país para tener un objetivo común. Pero de nada sirve si eso no lo aterriza a acciones y soluciones concretas. Y eso me sirve también para decir que esto no se trata de derecha, izquierda o centro. Se trata de la bondad de las acciones que uno propone, pero especialmente la capacidad de llevarlas a cabo. Y lo estamos viviendo. Un presidente que logró de alguna manera cautivar a la mayoría del país para llegar, pero lleva 2 años gobernando, hablan como candidatos. Es un gobierno de promesas incumplidas, de incapacidad para gobernar, de hechos, de corrupción. Y lo cierto es que si estamos hablando de nuevos liderazgos, de lo que se trata y la esencia es la confianza, es la credibilidad, es no negociar principios, es no acomodarse de acuerdo al momento,
Estamos cansados de los políticos que de acuerdo al momento toman una posición. Un día están con unos y otro día están con otros. Lo que es cierto es que queremos gerentes, gerentes con liderazgo público. Este es un sector determinante para el país. Un sector, además, que va a ser la segunda etapa de la toma de la salud en Colombia, porque las cajas de compensación hoy tienen una responsabilidad gigantesca y los nuevos liderazgos tenemos la responsabilidad de pasar la página. Venimos de una generación diferente. Crecimos con la guerra, particularmente yo, víctima de un episodio, además, muy cerca de aquí en Copacabana. Pero también vivimos lo que fue la seguridad. Y no se nos puede olvidar, porque sí tuvimos un objetivo común, un país que caminaba en torno a una política social derivada de la inversión privada, de la protección de los empresarios y de la seguridad como valor fundante. Y eso se perdió desafortunadamente. Y claro, por la polarización, pero no por la discusión y la división entre políticos, porque la discusión en la democracia existe siempre. El problema es la incapacidad de construir moderación, equilibrios y consensos. A propósito, hemos hecho oposición, pero una oposición muy diferente a la que Petro hizo. Nosotros hemos buscado mitigar el daño que Petro hace, pero al mismo tiempo construir un mejor país. A cada crítica la acompañamos con una propuesta, a cada reforma la hemos acompañado con una contrarreforma. Y siempre hemos estado abiertos al diálogo, hasta que nos cansamos de un presidente que no escucha, no oye, no reconoce críticas, solo viene a imponer. Eso no es lo que es un nuevo liderazgo, eso no es lo que queremos. ¿Desde cuándo aplicará el recargo nocturno a partir de las 7 de la tarde en Colombia si se aprueba la reforma laboral? No será inmediato. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, explicó que, por una propuesta del Partido Conservador, se establecerá un tiempo para la reglamentación adecuada del nuevo horario laboral nocturno. El recargo nocturno en Colombia comenzará a aplicarse a partir de las 7 de la noche, según lo aprobado por la Cámara de Representantes en el artículo 13 de la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, su entrada en vigencia no sería inmediata. Este cambio, que modifica el inicio de la jornada nocturna, fue aprobado en el segundo debate del proyecto de ley, que ya cuenta con 34 de sus 80 artículos avalados, como detalló la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Este artículo de la reforma laboral establece que la jornada nocturna, que actualmente inicia a las 9 de la noche, se adelantará 2 horas, con punto de partida a las 7 de la noche y cierre hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Este ajuste permitirá a los trabajadores que laboren en este horario recibir un recargo del 35% sobre su salario. ¿En qué momento se implementaría este cambio? De acuerdo con la información compartida por la FM, fue la bancada del Partido Conservador la que propuso que la implementación del nuevo horario nocturno tenga un periodo de gracia determinado luego de la promulgación de la ley, para permitir a la cartera asegurar una transición adecuada. Esta propuesta fue aceptada, lo que significa que el recargo nocturno no se aplicará de inmediato, sino que entrará en vigor medio año después de que la ley sea decretada. Citada por el medio, la ministra Ramírez confirmó la novedad. El recargo nocturno no comenzará a aplicarse tras la aprobación de la ley, sino que tendrá un periodo de gracia de 6 meses para que el ministerio pueda preparar su implementación, dijo la jefe de la cartera. La ampliación de jornada nocturna, de acuerdo a cifras estimadas por el Ministerio de Trabajo, la medida beneficiaría a más de 1.3 millones de trabajadores que actualmente realizan labores nocturnas, en línea con la explicación de la ministra Gloria Inés Ramírez. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que este artículo hace justicia a los trabajadores de Colombia, a la vez que celebró la aprobación del artículo como un avance significativo en la defensa de los derechos laborales. La reforma laboral, cuyo objetivo, según el gobierno, es busca mejorar las condiciones laborales en el país, ha sido objeto de un amplio debate en la Cámara de Representantes. Durante las últimas sesiones, se aprobaron varios artículos clave que ajustan el Código Sustantivo del Trabajo, aunque las relaciones laborales en la administración pública no se ven afectadas por estos cambios debido a que están regidas por estatutos especiales. Será el lunes 7 de octubre de 2024 cuando se lleve a cabo la última jornada de debate en la Cámara de Representantes. Quedan por discutir los apartes concernientes a temas sensibles como el contrato de aprendizaje del SENA, el jornal agropecuario y los pagos por trabajo en festivos y dominicales. La ministra Ramírez se mostró optimista sobre los avances logrados hasta ahora y confía en que la reforma laboral será una herramienta clave para mejorar las condiciones de trabajo en el país. El congresista Andrés Forero dio su punto de vista. Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático,
ha expresado su preocupación por el avance de la reforma laboral en Colombia, según informó el medio Radial. Aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro espera que la reforma sea aprobada la segunda semana del mes de octubre, Forero estima que el proceso podría extenderse al menos 2 semanas más. La Cámara de Representantes ha avanzado en el segundo debate de esta reforma, que ha generado controversia debido a sus posibles impactos económicos, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Forero, uno de los ponentes de la oposición, ha señalado que los artículos restantes son bastante espinosos, lo que podría complicar su aprobación. Forero criticó ciertos aspectos de la reforma laboral y la calificó de inconveniente e inoportuna, especialmente en un contexto de aumento del desempleo. Ha mencionado que incluso la ministra ha reconocido que la reforma no está diseñada para generar nuevos empleos, lo que preocupa particularmente a los sectores de pequeñas y medianas empresas.